Muchas gracias por recordarme. Y ahorita voy a competir otra vez. Siempre me pasan esas cosas, ¿verdad? Disculpen. Bueno, les voy a dejar este como parte de la tarea, este dos videos que explican otra vez tanto los artículos como el plural. Pero ahorita hemos visto que tenemos este, lo que llamamos en alemán los artículos definidos, bestimmte Artikel. En el libro lo manejan en alemán. Bueno. El artículo definido, der masculino, die femenino, das neutral, und die para el plural, los y las. Los artículos, hay unas pequeñas reglas que también se les dan en el video que les voy a dejar, pero este, los artículos y los sustantivos hay que aprendérselos juntos, ¿no? Igual que el plural. El artículo definido lo estamos usando si ya conocemos una cosa, pero también tenemos lo que llamamos el artículo indefinido. Un bestimmte Artikel. El artículo indefinido. Ein para masculino, eine para femenino, ein para neutrum y para el plural no existe. Bueno, ¿cómo usamos el artículo indefinido? Si nosotros, si yo por ejemplo, ahorita en la, bueno, si veo por la ventana y este, veo aquí pasa un carro, yo les puedo informar, ich sehe ein Auto, o das ist ein Auto, veo un carro. Veo un carro, porque es una información nueva. Y luego les puedo explicar un poco más. Das Auto ist schön. El carro es bonito. Si tenemos, introducimos una información nueva, usamos el artículo indefinido. Ein. Das ist ein Auto. Eso es un carro. El carro, das Auto, es un Mercedes, ¿no? Por ejemplo, das Auto ist ein Mercedes. Si ya sabemos de qué estamos hablando, usamos el artículo definido. Es lo mismo que en español. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, ahora, vemos que lo que ya algunas veces hemos visto, cuando mein, meine, dein, deine, que para la forma masculina y para la forma neutral, no tenemos una terminación. ¿Qué significa eso? O sea, los artículos son los acompañantes de los sustantivos, de los nombres, de las palabras, de los sustantivos. Si el sustantivo que sigue es masculino, por ejemplo, der Computer. Yo puedo decir, das ist ein Computer. Eso es una computer. Der Computer ist alt. La computadora es vieja, ¿no? Entonces, el sustantivo que sigue es masculino, tenemos que decir ein. Si el sustantivo que sigue es femenino, por ejemplo, die Telefonnummer. Yo puedo decir, ich habe eine Telefonnummer. Yo tengo un teléfono. Yo tengo un número telefónico. Y luego pues, les puedo decir, die Telefonnummer ist 55, bla, bla, bla. El teléfono, el número telefónico es tal. ¿Sí? En lo femenino tenemos que agregar la E. En neutrum tampoco agregamos una terminación. Ahora, en alemán somos muy precisos. Entonces, ein se refiere a una cosa no definida, indefinida, pero también se refiere a un solo objeto, a un solo objeto. En tanto que se refiere a un solo objeto, no hay plural. Por ejemplo, yo puedo decir, da sind Studenten, aquí hay estudiantes. Y luego puedo decir, die Studenten sind intelligent. Los estudiantes son inteligentes. ¿Sí les queda claro esta diferencia? O sea, en alemán sí podemos decir, en español sería, aquí hay
unos estudiantes, por ejemplo, unos, ¿no? Que nos da este, un cierto número no definido. En alemán sí podemos decir esto, pero usamos otra clase de palabra que no es el artículo indefinido. ¿Quedó claro hasta el momento? ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto para compartir nuevamente mi libro de texto en la página 18. Ah, no, bueno, y no, esto no, esto. Ajá. Vamos a empezar con el capítulo, con el capítulo 2, que está, tiene el título Menschen und Dinge, personas o seres humanos o hombres y cosas. Menschen und Dinge. Y aquí es la primera parte de este capítulo, se llama Früher und Heute. Früher und heute. Antes y hoy. Sí, anteriormente, antes y hoy. Y aquí tienen algunos objetos que ya casi no se están usando. Ahorita como que la página es tan grande, igual es que no podemos verlo bien. Pero dicen, Dinge kommen und gehen. Cosas vienen y van. Bueno, kommen und gehen quiere decir, o sea, como... Sí, yo creo que vienen y van. Sí se puede decir así en español, ¿no? O sea, que las cosas van más bien, van y vienen, ¿no? En español diríamos, lo diríamos al revés. ¿Kennen Sie die Gegenstände noch? ¿Conoce usted todavía los objetos? Kreuzen Sie an. Marque usted. Das ist, das sind. Eso es, eso son. Aquí lo primero, aquí tenemos... ein Plattenspieler, ein Tablet. Nummer eins, was ist das? Ein Plattenspieler oder ein Tablet? Was ist das? Ein Plattenspieler. Ein Plattenspieler, ein Plattenspieler, exactamente. Un jugador de discos, decimos en alemán. Un jugador de discos. Nummer zwei, schau, Nummer zwei. Schauen wir mal, was ist das? Eine Schreibmaschine oder ein Telefon? Eine Schreibmaschine? Ah, noch, pardon, aquí. Eine Schreibmaschine oder ein Telefon? Ein Telefon. Ein Telefon, ein Telefon, ja. Schreibmaschine, Maschine, Machina, bueno, una Machina de escribir, yo creo que es transparente. Aquí, pues aprovecho para un comentario, cosa que también había dicho en varias ocasiones. En alemán tenemos muchas palabras compuestas. Y la última palabra decimos, bueno, en español diríamos tocador de discos, una máquina de escribir, ¿no? La última palabra es la palabra base. Aquí estamos hablando de una máquina. Hay muchas máquinas. Una máquina de lavar, una máquina para lavar los trastes, etc. Pero aquí es y lo específico es la primera palabra. Ahora, el artículo y el plural siempre será definido por la última palabra. Entonces, tenemos, si ya se acuerdan, bueno, muchas palabras que terminan en E son femeninas. Maschine, die Maschine. Die Schreibmaschine, ¿no? Entonces, por eso es aquí, eine Schreibmaschine. Aquí lo mismo, Spieler, si se acuerdan, las palabras casi todas que terminan en ER son masculinas. O sea, der Spieler, puedo decir, der Fußballspieler, el futbolista, ¿no? Pero aquí es der Plattenspieler, el tocador de discos. Artículo der masculino y aquí tenemos el indefinido ein. Nummer 3. Was ist das? Was ist das? Ahorita sí estamos en el 3. Was ist das? Eine Kamera oder ein Mobiltelefon oder ein Handy? Was ist das? Ein Mobiltelefon. Nummer 3? Nein. Ein Kamera. Ist eine Kamera, nicht? Ist eine Kamera. Nummer 3 ist eine Kamera. Nummer 4. Sind das, wo ist Nummer 4? Ah ja.
sind das Videokassetten oder Disketten? Videokassetten. Disketten. Ich glaube, es sind Disketten, ¿no? Tienen aquí como el estuchito, ¿no? Ich glaube, es sind Disketten. Es sind Disketten. Uh-huh. Aquí, como ven, como es el plural, son muchos objetos, es el plural. Aquí no tenemos el artículo, como expliqué hace ratito. Aquí, Nummer 5. Das ist, schau mal hier, Mark. Deutsche Mark. Uh-huh. Was sind das? D-Mark-Scheine oder Kreditkarten? D-Mark-Scheine oder Kreditkarten? D-Mark-Scheine. D-Mark-Scheine. El, antes de la introducción de la moneda euro en la Unión Europea, la moneda alemana era die Mark, die Deutsche Mark, o también decimos D-Mark, ¿no? Deutsche Mark, D-Mark-Scheine. Y billetes de marco alemán. Uh-huh. Y finalmente, número 6, das, ¿was ist das? Número 6, ¿sind das Filme oder Akkus? Filme. Das sind Filme, das sind Filme. ¿Ya? Also son, ¿qué significa akkus? Akkus son como pilas o baterías. Ah, ok. Bueno, es una abreviación que hace acumulador, acumulador de energía. Danke. Bitte. Und Scheine, igual como no lo vimos, es este, son billetes, ¿no? Son billetes. Ok. Vamos, vamos a escuchar la conversación entre Jan y Felix. ¿Welche Gegenstände aus A1 hören Sie? Vamos a tratar de ubicar este, cuáles de los objetos en A1 están sobre los que están escuchando. Vamos a ver. Pero tengo que... De una vez a la otra se me olvida qué tengo que hacer. Y aquí es aquí. Al 1. Jan, was machst du da? Ich schreibe einen Artikel für die Studentenzeitung. Das Thema ist Dinge kommen und gehen. Hier habe ich viele alte Sachen von früher. Klasse! Was ist das denn? Ist das ein Plattenspieler? Ja, genau. Das ist ein Plattenspieler. Und der Plattenspieler funktioniert noch. Hier sind auch Schallplatten. Cool. Und das hier? Was ist das denn? Das sind Disketten. Disketten? Was sind Disketten? Die hatte man früher als Speicher beim Computer. Unglaublich. Die Disketten haben nur 1,4 Megabytes. Echt? Ja, echt. Mein USB-Stick heute hat 64 Gigabytes. Das sind 46.600 Disketten. Wow. Okay. Oh ja. Ah ja. Gespräch A. No. Okay. Was habt ihr gehört? Was habt ihr gehört? Worüber sprechen Sie? ¿De qué están hablando? De la capacidad de los disquetes. De disquetten, genau. Sie sprechen über die Disketten und? Plattenspieler. Über den Plattenspieler. Sie sprechen über die Disketten und über den Plattenspieler. Vamos a escuchar otra vez esta conversación. C. Hören Sie das Gespräch in 1b noch einmal. Escuche usted la conversación en 1b otra vez. Was hören Sie? Kreuzen Sie an. ¿Qué escucha usted? Marque usted. Primero lo voy a leer, porque este, yo creo que son cosas nuevas. Das ist ein Plattenspieler. Der Plattenspieler funktioniert noch. Eso es un tocadiscos. El tocadisco todavía funciona. Aquí acuérdense, el verbo siempre en posición 2. Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Das Telefon ist sehr alt. Eso es un teléfono. El teléfono es muy viejo. Das ist eine Kamera. Die Kamera macht noch gute Fotos. Eso es una cámara. La cámara hace todavía buenas fotos. Fotos buenas. Das sind Disketten. Die Disketten haben nur 1,4 Megabytes. Esos son disquets. Los disquets tienen
solamente 1.4 megabytes. ¿Estás claro? Vamos a escuchar otra vez la conversación. Teil 1. Jan, was machst du da? Ich schreibe einen Artikel für die Studentenzeitung. Das Thema ist Dinge kommen und gehen. Hier habe ich viele alte Sachen von früher. Klasse! Was ist das denn? Ist das ein Plattenspieler? Ja, genau. Das ist ein Plattenspieler. Und der Plattenspieler funktioniert noch. Hier sind auch Schallplatten. Cool. Und das hier? Was ist das denn? Das sind Disketten. Disketten? Was sind Disketten? Die hatte man früher als Speicher beim Computer. Unglaublich. Die Disketten haben nur 1,4 Megabytes. Echt? Ja, echt. Mein USB-Stick heute hat 64 Gigabytes. Das sind 46.600 Disketten. Wow. Gespräch A. Felix, no. Hier sind alte Familienfotos. Okay, was habt ihr gehört? Was hört ihr? ¿Qué han escuchado? La capacidad. ¿Bitte? Vas a ver. Que de los disquets, escuché que estaba hablando de los disquets y le estaba explicando cómo funcionaban, que tenían que meterse en la computadora. Muy bien, excelente, excelente. Mm-hmm. Exacto. Escuchamos la frase 4. Das sind Disketten, die Disketten haben nur 1,4 Megabytes. Acuérdense siempre que muchas veces en estas grabaciones hablan de muchas cosas, Speicherplatz, almacenamiento, cosas que no hemos visto todavía. Entonces, tenemos que entrenar las audiciones de la comprensión auditiva selectiva. Ahorita nos pidieron a ver qué escuchamos esto. Y si entendieron alguna otra cosa, excelente, excelente, por supuesto. Uh-huh. Entonces, escuchamos esta frase, ¿escuchamos alguna otra? Ya. Bitte, Oscar. Der Plattenspieler funktioniert noch. Exactamente. Das ist ein Plattenspieler. Der Plattenspieler funktioniert noch. Aquí vemos este como les había explicado hace ratito. Eso es un tocadiscos. Estamos hablando de algo que no hemos mencionado antes. Usamos el artículo indefinido. Y luego, cuando ya hemos introducido el objeto, entonces decimos, der Plattenspieler funktioniert. El tocadiscos o el tocadiscos todavía funciona. Y lo mismo aquí, das sind Disketten, como mencioné hace ratito. El plural de eine no existe. Entonces, lo dejamos, bueno, aquí en el libro dicen, o gramaticalmente, muchas veces dicen que es el null artículo, el artículo cero. Bueno, o sea, no hay artículo, ¿verdad? Pero aquí, cuando ya hemos introducido el objeto, decimos die Disketten. Los disquets de los que hemos hablado tienen solamente 1.4 megabytes. ¿Estás claro? ¿Queda claro hasta el momento? Bueno, entonces me gustaría... Ustedes ven este mi página, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero está a la mitad. Sí. Voy a dejar de compartir. ¿No? Es que ahorita no me está funcionando nada. No puedo dejar ni de compartir. No, disculpen, estoy tratando de dejar de compartir, pero bueno, me gustaría pasar a la... Ahí, ahorita sí. No sé, a veces tienen su vida propia, ¿verdad?
¿Pueden ver ahorita esta parte? Früher und heute. Es que eso se los voy a mandar de tarea. Antes y hoy. Dinge im Alltag. Cosas en la vida cotidiana. Arbeit mit dem Wörterbuch. Trabajo con el diccionario. Aquí tenemos otra de esas palabras compuestas. Buch es libro. Das Buch. Ah, bueno, ya se me fue. Ahorita, bueno, le voy a compartir. Es que se trabó mi computadora hace ratito. Ahorita lo voy a compartir otra vez. Si me lo permite. Está trabado. Disculpen. Bueno. No me lo permite. En fin, les voy a explicar la tarea en el mail que les voy a mandar en la tarde. La primera parte son otros objetos. Yo tengo aquí mi libro abierto, entonces yo sí lo puedo ver. Y disculpen, pero bueno, son siempre cosas de la técnica que son fuera de mi posibilidad. Por un lado tienen objetos, por otro lado tienen palabras, computer, handy, laptop, etc. Entonces, si no saben o si no hemos visto todavía el artículo, aquí está. Es que está muy lento, igual es de mi... No. 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 Bueno. Es que algo sucede, no sé si creo que el internet está muy, muy malo en este momento en mi casa, discúlpame. Entonces, tienen fotos de objetos y tienen que relacionar la foto con la palabra en alemán, y si no saben el artículo, buscarlo en el diccionario. Acuérdense que les había recomendado mucho un diccionario que se llama Leo, que tiene como la figurita de un Leo, como de una caricatura, es buenísimo, es de la Universidad de Múnich, entonces ahí fácilmente pueden encontrar, ahí tienen siempre el artículo y el plural. Y en la segunda parte, en 1B, es un poco como el mismo ejercicio que hicimos hace ratito en la parte del libro de texto. Entonces, das ist ein Telefon. Das Telefon ist schon sehr alt. O sea, tienen que completar tanto los artículos indefinidos en la primera parte, en la primera frase, como los artículos indefinidos. ¿Alles klar? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Ya? Ok. Y como segunda parte de la tarea, les voy a mandar 3 videos. No se asusten, son videos cortos y no tienen que hacer nada. Solamente verlos con atención. El primero es de esta Universidad UNED española, que tiene una explicación, en mi opinión, muy buena de los artículos y también como algunas reglas donde pueden saber el 90%, 95% de las palabras, qué artículo llevan. Y también video también de 5 minutos acerca de la explicación del plural, ¿sí? Y un video únicamente Erste Begegnung in Deutschland, primer encuentro en Alemania. Es solamente un pequeño video para que lo vean, para reconozcan palabras. Es un chico que conoce a una chica en la calle. La mayor parte de los diálogos sí lo pueden entender. Una parte son palabras que no lo entiendan. Por favor, no se hagan dolor, a que no les cause dolor de cabeza. Es normal, pero quiero, o sea, a propósito, que traten de entender las situaciones a raíz de lo que puedan entender, ¿sale? De lo verbal y de lo no verbal. Eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hecho el día de hoy? No, profesor. ¿No? ¿Alles klar? Bueno, capítulo 2, pues estoy un poco preocupada porque es un capítulo muy cargado, por eso necesito que entendemos claramente. Entonces, como había dicho en un principio, eine lo usamos
para introducir una información nueva. Y de atitas lo usamos para cuando ya está conocido una información. ¿Sí? Entonces, los dejo con esto. Les mando la tarea. Me estoy aplicando, corrigiendo los exámenes y después cuando ya tengo a todos, vamos a hablar también sobre los exámenes. ¿Tienen, con esto voy a terminar de grabar? ¿Tienen, bueno, si no tienen, no, miren, es que yo creo que mi internet está pésimo, o sea, no puedo ni terminar la grabación, pero bueno. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanme. Igual lo puedo grabar aquí, no tampoco. Creo que se trabó. Escríbanme o pregunten en la videoconferencia, porque si tú tienes una duda, probablemente muchos de tus compañeros tienen la misma duda. Con eso me despido y nos vemos mañana. Schönen Nachmittag. Chao. Tschüss. 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 Pues yo no puedo salir de la reunión, pero si ustedes pueden salir, háganlo. Aquí se. No. Pueden salir si quieren. Yo creo que mi internet está muy mal. No reacciona nada. Ah, ya.
Wer ist das? Kennst du sie? Wen? Thank you.